Sí, estamos sufriendo las consecuencias, digamos, de una persecución por parte del fiscal general en razón de que nos está reteniendo el salario, esto desde el mes de septiembre, y ante esa situación, pues obviamente nos ha afectado enormemente, no solo a mí o al vicefiscal encargado de despacho, sino a todos mis compañeros, los cuales algunos somos padres de familia, y obviamente eso atenta contra nuestros derechos laborales y humanos, porque hay una violación enormemente a los derechos humanos, que es el trabajo, el tener una vida digna y servicios de salud, porque también ya nos negaron el derecho a tener atención médica, efectivamente, ya en el IMSS.